que se inauguró un laboratorio en el departamento de Santa Rosa, un laboratorio de cannabis que de hecho lo que va a hacer es certificar absolutamente toda la producción que se desarrolle en torno al cannabis medicinal en Mendoza, que ustedes saben, hay una ley que se aprobó desde hace un tiempo en Mendoza que permite la producción del cannabis medicinal, pero que de alguna forma ha quedado ahí un poco en pausa, considerando que hay una ley nacional que también se está tramitando, lógicamente, en el Congreso. En este caso, los productores lo que manifiestan es que no han avanzado demasiado, no han podido avanzar demasiado, sobre todo por esta cuestión legal. Pero en el mientras tanto, lo que sí se inauguró es este laboratorio de cannabis que, como decíamos anteriormente, se va a encargar de fiscalizar todo lo que tiene que ver con la producción, de principio a fin, con la idea de que haya una cierta certificación que le permita al producto, cuando salga, por ejemplo, de la provincia de Mendoza, contar con un aval absoluto, no solo por organismos provinciales, sino también por organismos nacionales. Ayer habló Alejandro Molero, que es el titular del ISCAMEN, y decía lo siguiente. La gran importancia es diversificar la matriz productiva de Mendoza, avanzar en cultivos no tradicionales en la provincia, y para eso la provincia de Mendoza ha tomado una decisión política muy importante, que es avanzar decididamente en, primero, crear este centro de investigación y desarrollo, pero fundamentalmente de fiscalización para todos aquellos emprendimientos privados que quieran invertir en Mendoza en la producción de cannabis para uso medicinal. Estamos dando a luz a un laboratorio de alta complejidad con la tecnología más avanzada del mundo para no solamente fiscalizar la producción desde la semilla hasta la extracción misma de aceite, sino para ser un centro, les decía, de desarrollo e investigación que le permita a aquellos inversores tener la posibilidad de saber cuáles son las variedades que mejor se adaptan a las condiciones climáticas de la provincia de Mendoza, de que lo podamos capacitar no solamente a los inversores, sino al personal que va a estar desarrollando esta tarea, pero también que le podamos proporcionar todo tipo de información, de datos precisos a la hora de invertir en Mendoza en este tipo de producción. Así que acabamos de dar un paso importantísimo a la espera de la reglamentación final de la ley nacional que comienza, que nos permita comenzar con las primeras inversiones privadas.